Bon dia. Si us sembla, comencem la sessió. Jo tot plegat agrair-vos que hàgiu vingut a la convocatòria del grup de treball i especialment agrair al grup de treball de tota la feina feta. Han sigut moltíssimes reunions que han celebrat prèviament a tots ells i especialment al Ginés Alarcón, que jo crec que ja deuen ser gairebé 20 anys en què ens ve anunciant en el cercle que això del món digital va en sèrio. No, per tant, jo crec que i la resposta a la convocatòria d'avui és una demostració de que tots ens ho comencem a prendre de manera seriosa. El meu paper realment acaba aquí. Jo sí que crec que és important la reunió d'avui, primer per conèixer els treballs de la comissió. Participaran alguns dels components de la mateixa comissió, conèixer les opinions de tots vosaltres i intentar ser capaços entre tots de trobar què pot aportar el cercle a aquest debat sobre societat i economia digital. Veure, hi ha moltes iniciatives, moltes de business schools, de networking, de tot tipus d'entitats. Jo crec que hauríem de fer un esforç tots plegats per veure què podem aportar a aquest debat importantíssim d'aquesta societat i economia digital, tot aprofitant al màxim, respectant aquesta personalitat del cercle. Això jo crec que també és un dels objectius que ens hauria d'animar a la reunió d'avui, a les exposicions dels participants en el grup i especialment a les intervencions i debat amb tots vosaltres. Així que per part meva res més i cedeixo ja la paraula a Ginés Alarcón, que ha sigut el coordinador del grup. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Se sent bé? Sí? Moltes gràcies per acompanyar-nos, Jordi. Moltes gràcies també per les teves paraules inicials. Avui és una reunió de treball més. És una reunió de treball més. O sigui, us hem convidat perquè volem que aquesta reunió aporti a la feina feta opinions, debat i noves idees. La dinàmica d'avui serà, jo faré una introducció ràpida del document que teniu tots, que és el document que bàsicament està reflectint totes les reflexions, totes les idees i les conclusions a les que vam arribar en el grup, i faré un repàs molt ràpid. Després, els companys de la comissió, l'Enric, l'Antoni i la Juncal, també faran unes petites intervencions i a partir d'aquí vindrà el debat. O sigui, deixarem més temps pel debat que les sessions habituals, que són bàsicament conferència i després dos o tres preguntes. I a partir d'aquí, pues, una mica el que eren els objectius del grup de treball que ara introdueixo. No? Des del cercle ja fa 3 anys com a mínim que, o més, que estem interessats i treballant per aportar als socis visió i idees sobre la digitalització. Recordeu, els que heu pogut venir a Sitges, que ja fa temps que a Sitges estem fent sessions específiques d'innovació, d'emprenedoria, de digitalització, d'indústria 4.0, i això han sigut, diríem, constants al llarg dels últims 3 o 4 anys. La qüestió és que ha canviat tant l'impacte de la digitalització, la presència o l'omnipresència de la paraula digitalització en el dia a dia amb els negocis i amb totes les activitats, que realment vam decidir crear aquest grup de treball sobre societat digital i economia digital per treballar aquestes reflexions, per identificar quin podia ser una mena de posicionament del cercle, que és aquest treball, aquest document del grup de treball, i també com seguir, què més fer. I això es traduirà bàsicament amb la creació d'un espai de societat digital i economia digital, amb el qual anirem fent trobades al llarg de l'any per tractar temes específics, en àmbits específics i amb objectius específics, per exemple, educació, per exemple, salut,
per exemple, administració pública, per exemple, mitjans audiovisuals, etc. Llavors, l'objectiu del grup ha sigut crear aquesta, un d'ells crear i debatre per crear aquest document, aquesta visió, i a partir d'aquí obrirem aquestes activitats al llarg de l'any, que esperem fer aproximadament entre 4 i 6 activitats al llarg de l'any. Que aquí també esperem iniciatives i esperem idees que contribueixin a aconseguir diríem, el màxim de tractament d'àmbits de més interès. El document que hem fet, que és el que repassarem ara, per cert, aquí teniu el peu, es veu una mica menys, sobretot els que esteu enrere, les comptes de Twitter dels que estem aquí i la compte de Twitter del Cercle, ja que estem parlant de digitalització, doncs tots els que vulgueu fer algun tipus de menció de Twitter, doncs serà benvingut. Aquí comencem amb la següent reflexió, que és el procés de la digitalització s'ha tornat irreversible, que comentava una mica abans, que ja fa temps que es parla de digitalització, però ara és un tema omnipresent. Quin és el punt important d'aquesta transformació? Pues, bàsicament, el que estem reflectint amb aquesta diapositiva, no? La societat, els ciutadans, els mercats ja són digitals i, per tant, les empreses, les administracions i els professionals han de ser digitals. I a més, és transversal. I aquí m'agradaria fer èmfasi en el que considerem que és el gran canvi de paradigma. I el gran canvi de paradigma, a mi m'agrada utilitzar una frase que és la de E pur si move, que és aquella frase de quan Galileo Galilei va abjurar de que la Terra continuava sent el centre del món, però va dir E pur si move, però se mueve, no està quieta. No? Llavors, el canvi de paradigma en aquell moment, amb la teoria de quin era el centre de la Terra, el canvi de paradigma va ser que fins ara tothom volia que el centre fos la Terra i el centre és el Sol. I com relaciona això amb la digitalització? Pues que el canvi de paradigma és que fins ara, d'alguna manera, les empreses, les administracions, les organitzacions i les institucions han sigut el centre. I al voltant hem girat les persones, els ciutadans, els pacients. Hem sigut relativament passius. I ara la digitalització ha empoderat de tal forma a les persones, amb accés a la informació, amb compartir informació, amb decidir, amb comparar, amb voler que les coses passin quan les necessites, des del lloc on ho necessites, etc. La tecnologia al final ha permès que el ciutadà passi a ser el centre del món i passi a tenir el mando de les seves activitats. Llavors, aquest és un dels paradigmes, aquest és un dels canvis de paradigma. És que ara les decisions han passat a estar en mans dels clients. Un altre tema, i això ha sigut gràcies a eines habilitadores, a tecnologies, però això no és l'important. L'important és que ho hem adoptat en la forma de la nostra vida, la forma en la que ens relacionem, amb la forma en què vivim, amb la forma en què consumim, amb la forma en què accedim a la informació, etc. Per tant, és un tema que ningú ens ha forçat. Una característica també molt important a tenir en compte és que aquesta possibilitat, aquesta facilitat de que el ciutadà, la persona, tingui la capacitat de decidir, la capacitat d'actuar, no és
exclusiva, sinó inclusiva. I això, i les possibilitats de la digitalització, permet, a més, uns canvis en positiu de progrés social. I posaré un exemple. Posaré un exemple. A Àfrica s'ha convertit en el continent on més pagaments a través de mòbil es fan. Concretament, el país és Kènia, el que lidera. I això, com ho podem considerar? Això no és, diríem, una qüestió de luxe, sinó tot el contrari. Això és facilitar que en un continent i en un país, en concret Kènia, però també en el continent en general, amb el que la no possibilitat de poder pagar i de poder fer circular els diners en efectiu, que era l'únic que es podia fer, era un retras, era una situació bastant difícil des del punt de vista de la població. La possibilitat de moure diner en el continent i en el país, en Kènia concretament, ha canviat molt la qualitat de vida i l'ús habitual de lo que nosaltres estem acostumats a fer cada dia i que allà era impossible. Allà enviar diners fins ara des del teu fill que estava a no sé on, doncs era pràcticament impossible. Per tant, la digitalització està permetent que arribi a tot arreu i que sigui un element de progrés social. Per tant, la conclusió és que l'economia digital és l'economia, és a dir, el canvi de paradigma és el canvi social i la realitat ja ens fa que podem afirmar que l'economia digital és l'economia. Aquest nou paradigma provoca bàsicament tres aspectes. Des d'un punt de vista, i ara parlem ja d'economia. El primer és alteracions de les cadenes de valor. Alteracions de les cadenes de valor, entre altres coses, perquè hi ha nous agents que entren en les cadenes de valor, que estan capturant valor amb els, diríem, amb els negocis habituals, amb els processos i amb les activitats normals de les companyies. I també apareixen nous models de negoci. Aquí podríem posar molts exemples d'aquesta, però per exemple una clàssica, pues, no sé, el tema dels companyies com Airbnb que entren a alterar la cadena de valor de lo que és la possibilitat de disposar d'un espai, d'unes instal·lacions quan tu viatges i quan tu fas vacances o el que sigui. No? Aquí altera la cadena de valor, entren nous actors. Amb el sector financer, hi ha pocs sectors amb els quals no s'estigui produint aquest canvi de les cadenes de valor. Per una altra banda, aquest canvi, aquesta alteració de la cadena de valor canvia també la forma d'entendre el benefici, la forma d'entendre el significat de les companyies, que han d'estar més orientades al client. Aquest nou centre de la activitat. Això té fins i tot aspectes diríem molt, molt rellevants com, per exemple, la reputació de les companyies. La reputació de les companyies. Avui el risc de que la teva reputació se'n vagi a la porra és molt alt, és altíssim, perquè una altra vegada, tornant a la capacitat de qui el té al mando és el client,
si tens un problema de serveis, si tens problemes de transparència, si tens problemes d'activitats que estàs fent, etc, etc, això pot provocar, utilitzant aquest poder del ciutadà, del consumidor, un impacte rellevant amb les companyies, que abans era impossible. Donat aquest nou escenari, el que nosaltres en la reflexió establim unes prioritats d'actuació, unes prioritats. No són les úniques, i ho estem pensant des del punt de vista, sobretot, de societat i des del punt de vista de les capacitats de futur de la nostra societat. La primera està relacionada amb l'educació. Les noves capacitats, les noves competències, les noves habilitats professionals no vindran per arte de màgia, vindran si realment des dels models educatius s'introdueixen noves formes, nous continguts i nous models d'educació. Això és un tema que des del punt de vista del món educatiu s'està tractant, està canviant i, clar, quan estem en una societat amb la que es pot accedir al coneixement i a la informació fàcilment, el que no es pot fer en una aula és anar a explicar el que ja tothom és capaç de poder veure i poder conèixer. Per tant, els models canvien, i els models d'educació. I per una altra banda, les competències que es necessitaran en el futur són diferents. Aquí m'agradaria fer un petit incís en que de vegades jo crec que es comet l'error de parlar dels millennials com que ja ho saben tot, no? I ho saben tot d'aquest món digital. Aquí el comentari estaria més en la línia de dir no és el mateix tenir habilitats d'ús de les possibilitats de la digitalització que tenir competències per poder fer determinades funcions, determinades activitats que són diferents de només tenir les habilitats d'ús. La segona prioritat és l'administració pública, la reforma de l'administració pública. Des del punt de vista, sobretot, de que, evidentment, si aquest canvi de paradigma posa el client al centre, també posa el ciutadà al centre. Per tant, l'administració ha de tenir les capacitats per poder relacionar-se amb els ciutadans de forma digital, de forma transparent, de forma ràpida, de forma fàcil, de forma amb la qual pues, aconsegueixi també a nivell de ciutadans i a nivell d'empreses pues, a poder aprofitar els avantatges de la digitalització. I també des del punt de vista de l'administració, els aspectes de legislació, perquè aquest canvi tan ràpid, aquests canvis tan ràpids que s'estan produint, evidentment també estan canviant o provoquen necessitat de canvis en les regulacions. He mencionat el tema d'Airbnb, però també podíem parlar de temes com Uber, i clar, aquí els canvis de normatives i els canvis legislatius és molt important perquè, si no, estem d'alguna manera doncs, amb la pitjor de les situacions, que sense tenir la possibilitat d'avançar o no. La legislació i la regulació al final ha de ser la que acabi decidint què és el que es fa. I per últim, doncs, tenir les infraestructures hard i infraestructures soft. Soft no des del punt de vista ni hard des del punt de vista informàtic, sinó des del punt de vista de tot l'entorn i totes els condicionants que permetin pues que es pugui afavorir la innovació, que es pugui afavorir la creació de nous models de negoci, que es pugui afavorir la possibilitat de que tot aquest talent es pugui aprofitar.
Perdoneu, però com que des d'aquí no veig la... Val, prioritats. I quines són les condicions per poder tirar endavant també amb aquestes prioritats? Des del punt de vista de l'economia digital, des del punt de vista de la gestió, un tema molt important són els models de gestió, és la flexibilitat, és la capacitat d'anar ràpid i poder aconseguir un motor de canvi empresarial. Poso l'exemple de l'e-commerce, l'e-commerce que fa molts anys que fem e-commerce, però realment l'e-commerce digital és ara quan està accelerant. Això, com altres temes, doncs està canviant absolutament tots els paradigmes i aquí és molt important els canvis de flexibilitat i agilitat. L'altre condicionant està relacionat amb els comentaris anteriors, és en línia amb el talent, amb la necessitat de que hi hagi totes l'entorn que faciliti el desenvolupament de les competències digitals. El lideratge empresarial, el paper del líder. És molt important, i aquí hi ha un debat amb la societat i amb les empreses, és i esto, qui lo lidera? I tot això, qui ho fa? I hi ha moments en els que uns miren els tècnics, altres miren als gestors, altres miren a no sé qui. Bueno, la realitat és que això s'ha de liderar des de la màxima nivell de les companyies. I això implica un nou perfil de lideratge. Un nou perfil de lideratge que mantingui els aspectes de sempre, però que permeti algo que amb aquesta societat digital és molt important, que és el concepte de la cocreació, el concepte de la participació i el concepte, per exemple, doncs de l'evolució ràpida, no? de que les coses puguin evolucionar amb rapidesa. I per últim, i molt important, la insistència constant en la innovació i la transformació. I a mi m'agrada també dir no només la innovació, sinó també la disrupció. La diferència entre la innovació i la disrupció, podríem dir que la innovació és continuista, entre cometes. La disrupció és pensar les coses d'una altra manera. Tenim molt la tendència a la continuïtat, no? A veure, això com ho millorem? I amb aquests nous paradigmes, la pregunta ja no és només això com ho millorem, sinó la pregunta és, i si ho fem d'una altra manera? I si ens ho repensem? Perquè potser això... I deixeu-me posar un exemple. Un dels temes més inhumà que hi ha en la vida avui en dia és inhumà en el sentit soft. És haver de trucar a un call center. No sé a qui li agrada trucar a un call center o qui odia trucar a un call center. Us explicaré un acudit de Forges que deia: he tenido una pesadilla. He perdido las maletas de Iberia y para recuperarlas tengo que llamar al 1004 de Telefónica. Bueno, llavors, això a cuento de que ve, quan deia la disrupció. Tu pots dir,
pots pensar com milloro els call centers o pots pensar què puc fer per no fer-lo a través d'un call center. Ho puc fer d'una altra forma? Simplement un exemple del concepte de disrupció i el concepte d'innovació. Anem acabant aquesta part. La clau no són les tecnologies. Afortunadament, perquè això en el passat ha sigut el contrari, la tecnologia moltes vegades era un fre. Era un, ostres, no podem avançar més perquè els programes, perquè no sé què, perquè no sé quant. Avui en dia no és la tecnologia. Avui en dia el fre ve per la lideratge, ve per la visió, ve per la capacitat de transformar i d'evolucionar. Hem d'actuar. I evidentment l'actuació va d'aconseguir traspassar o traslladar a la gestió tots aquests nous paradigmes, tots aquests nous canvis. I aquests nous canvis que resumim amb quatre aspectes. L'aspecte de el què versus el per a què. L'empresa s'ha de preguntar no què faig, sinó per què ho faig i buscar l'impacte social, buscar l'impacte conjunt. I sempre tenint en compte el canvi de paradigma del client en el centre. El quanto versus el como. El preu és important, però aquest canvi de paradigma també comporta un aspecte que és l'aspecte d'experiència. Les persones, el consumidor, el ciutadà, ara està exigint algo més que el preu, algo més que la possibilitat de comprar. Està exigint una bona experiència. I això és un aspecte clau que hem de tenir en compte, perquè al final és el que ens donarà la satisfacció del client i la satisfacció del ciutadà i del pacient, segons quin sigui l'àmbit de què del que tractem. El quién versus el por qué. Pensant en què amb la transparència, pensant en la marca, pensant en l'impacte i la reputació. I per últim, el cuándo versus el siempre. El nou paradigma el que situa és los mercados no cierran, los clientes no se apagan, esto es para siempre es el nuevo paradigma, esto no para. Bé, aquí el resum del document. Jo ara passaria als companys de la taula a que ens expliquin alguns aspectes ja concrets i a partir d'aquí obrirem ja el diàleg i les opinions. El primer tema, Enric, si et sembla bé, com canvia des del teu punt de vista la digitalització als models a les empreses? Hola, bon dia a tothom. Pues mira, pensant justament en això i tornant, jo crec que és de les coses que m'agradaria saber tornar a quart d'econòmiques, bueno, el que ara és ADE, i pensar com s'explica
els models empresarials i el màrqueting de les empreses per entendre si allà ho han entès i ho estan transmetent als estudiants actuals, perquè com a mi ho van explicar, com jo vaig, com vaig aprendre-ho, tot estava basat en un eix que eren els paradigmes de qualsevol model empresarial, que era creem una empresa, definim un producte, li posem un preu i sobre aquest producte i aquest preu de venda respecte als costos d'haver-hi un marge des del minut 1 i amb aquest marge obtindrem uns beneficis. I el que ha fet l'economia digital és trencar aquest model de forma brutal. És a dir, ens trobem amb empreses que, tot i que defineixen un producte, aquest producte no existeix en si mateix, molts cops, com ha dit abans el Ginés, és una experiència en si mateixa, i aquesta és la base de moltes companyies digitals que ja no venen productes, venen experiències, on no defineixen en molts cops un preu. Accedir al producte, accedir a l'experiència és gratuït en si mateixa i per tant no tenen un marge. I aquestes companyies, i puc posar un exemple com Spotify, on de cop i volta entro en una plataforma, puc consumir música gratuïtament sense pagar res i tinc tota la música del món a la meva disposició, i aquesta companyia està competint contra una discogràfica que va buscar un producte, el defineix, l'havia paquetitzat, a més amb un model que a mi li interessava, era vendre 12 cançons encara que el consumidor solament volgués comprar una, comercialitzar-la via uns canals que hi havien establerts i arribar amb un preu de venda al consumidor i amb un marge. I es troba amb un player de la mateixa indústria, del mateix sector, que trenca totes aquestes normes. És a dir, trenca les cadenes de valor del sector, crea una experiència i ho fa amb un ecosistema, que són els tres punts claus que la nova economia comença a trencar els paradigmes i els eixos de l'economia tradicional, amb la qual el significat que tenien el producte, el preu, el marge i el benefici empresarial es trenquen totalment. I ens trobem amb companyies que estan competint amb, companyies de la vella economia amb models que no tenen res a veure. I llavors la vella economia se'ls mira així de costat i diuen no m'ho crec. I puc parlar de Spotify, puc parlar dels ecosistemes d'Apple, puc parlar dels Ubers de torn que generen el soroll que generen. I la nova economia se'ls mira i diu no competeixen amb les mateixes normes. Competeixen amb els mateixos mercats, intenten lluitar pels mateixos consumidors. Per tant, ens els hem de mirar i hem d'entendre'ls i hem d'evolucionar i entendre que és una evolució natural dels mercats. Gràcies, Enric. Abans jo introduïa el concepte d'aquest canvi de paradigma de que el client és el que té el poder. Podries desenvolupar una mica aquest concepte? Sí, jo crec que hi ha, amb aquest nou món també hi ha alguns grans titulars que jo crec que hi han sigut sempre, com el consumidor està en el centre de tot. Sí, jo crec que el consumidor hauria d'haver estat al centre de tot en qualsevol món empresarial, és a dir, quan volem vendre quelcom hem de tenir clar qui és el que ens ho vol comprar, què fa, per què ho desitja, etc. Això no ha canviat el consumer cèntric aquest que diuen. El que sí que ha canviat per mi és un triangle basat en internet i com internet ens facilita la connexió, l'accés a la informació, com els hàbits del consumidor han canviat en forma i manera, i com la tecnologia, bàsicament les eines, i centrat molt amb els telèfons intel·ligents, amb els smartphones, aquest triangle internet, hàbits del consumidor i tecnologia estan canviant la forma en la que decidim coses i fem coses. Torno a posar un exemple perquè crec que els exemples sempre expliquen millor que la teorització de les coses, la realitat. Quan anem a un concert, fa 10 anys anàvem a un concert, teníem un telèfon mòbil, però era un Nokia d'aquests que ja no sabem on estan pràcticament, i mentre anàvem al concert, tot i estar connectats amb el món, el teníem a la butxaca i no ens preocupàvem del telèfon. Avui anem a un concert o anem a
anem al partit del Barça d'ahir i tots tenim el telèfon mòbil, estem compartint fotografies, vídeos, situacions reals del que està passant i estem connectats amb més gent de fora que amb més gent que està al costat nostre vivint aquella experiència. No ha canviat res, el concert és el mateix, el partit de futbol és el mateix, però aquest triangle internet que ens connecta al món contínuament, els hàbits que hem canviat, la forma amb la que vivim aquestes experiències i el tenir un ordinador a la butxaca i l'accés a les xarxes socials han canviat totalment. En què està basat jo, per mi això és, si ens ho mirem des de l'altre costat, des del paradigma empresarial, entendre no els nadius digitals amb si mateix, perquè jo crec que, com tot, van entrant a l'economia i tindran un paper més rellevant, sinó que amb si mateixa la vida social. Abans dèiem, les xarxes socials expliquen el que passa a la vida. No, no. Les xarxes socials comencen a influir en el que està passant a la vida. En primer lloc, i en segon, les dades. No m'agrada el Big Data, crec que el Big Data el tenen molt poques companyies, les teleoperadores, els bancs, els grans players d'internet com Apple, com Google o com Facebook, però sí les dades. I tornaré a posar un exemple. Me n'anava de Setmana Santa el dimecres passat cap a la Costa Brava i de camí parava a la Roca per comprar de forma intel·ligent, diguem-li, roba esportiva pel meu fill. Vaig entrar a quatre botigues: Nike, New Balance, Asics i Vans. Vaig comprar solament amb una, Vans. Vaig arribar a on tinc la segona residència, la Fosca. Em vaig connectar a internet i automàticament a la primera pàgina, a La Vanguardia, que em vaig connectar, em surt un banner que em diu: La Roca Village, si vols comprar intel·ligent, pots anar a New Balance, Nike i Asics i tindràs un descompte addicional del 20%. És a dir, el meu telèfon mòbil va detectar a les botigues que havia entrat, a les botigues que no havia transaccionat, i vaig tenir una oferta addicional per si quan tornava cap a Barcelona podia comprar en aquelles tres botigues. No qualsevol altra, aquelles tres botigues. Això és gestió de les dades, intel·ligent o no, en temps real, que és el que està canviant aquesta economia. Coneixement del consumidor, gestió en temps real de dades, no grans dades, les dades d'un consumidor, i entendre com és el nou funnel de màrqueting, que això també ens ho explicaven a la facultat, per afectar una compra del consumidor. Crec que això és una demostració de que quelcom està canviant de forma clara. Molt bé, Enric, moltes gràcies. Passem a Juncal. Háblanos del talento. La primera pregunta seria ¿cómo la digitalización está impactando en...? Bueno, yo te hablo en castellano. Sí. Bueno, pues ¿cómo está impactando la digitalización en el tema de los perfiles profesionales? Bueno, a ver, aquí hay varios puntos que ya... Ay, perdón. ¿Se me oye? Sí. Hay varios puntos que ya se han ido mencionando de alguna forma tangencial, ¿no? O sea, primero, ¿en qué cambian los perfiles? Se necesita una gran agilidad de aprendizaje. Todo está cambiando, se necesita que las personas, que los ejecutivos se adapten al cambio. Luego hay otro tema, que es que lo que antes a lo mejor en algunas circunstancias no era tan crítico, ahora es crucial que ser muy analítico. Todo se mide. Estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en el marketing fue de lo primero que se vio esta necesidad para todo lo que es marketing performance, ¿no? Buscar personas que realmente entendieran bien los números. Yo, cuando estudié la carrera, jamás me imaginé que compañeros míos, que estábamos estudiando pues telecomunicaciones, acabarían haciendo cosas como pudiera ser ahora ser directores de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. También, por ejemplo, en este mundo analítico, pues va a ser de gran peso el tema
de que hay nuevos valores y hábitos sociales. Entonces, en las compañías esto se está viendo, no solo ya con los millennials, incluso la topografía cuando entras en las oficinas de las compañías. Los primeros en hacer compañías que eran open space, pues eran pues Yahoo en su momento, que fueron de los primeros en instalar futbolines, etcétera. Ahora hay compañías como, por ejemplo, Whirlpool, en Benton Harbor, que es el hardcore Michigan, que cuando vas a sus oficinas, pues no hay. Han decidido tener también romper de una forma física los hilos y es una forma también de dejar claro que lo que buscan es que las personas interactúen y que el trabajo en equipo, que es lo que al final te va a llevar a ser mucho más innovadores, pues sea más fluido, ¿no? Hay otro tema que es la capacidad de anticipación y adaptación, que bueno, de alguna forma también se ha mencionado. La gestión de la diversidad. Cuando se dice la palabra diversidad, yo creo que está un poco sobreutilizada, ¿no? Porque cuando hablamos de diversidad ya todo el mundo piensa en diversidad, en Europa de género, en Estados Unidos étnica. Diversidad es diversidad de pensamiento. Y esto es algo importantísimo, porque en las compañías están teniendo que adaptar conocimiento en áreas que a lo mejor pues no estaban presentes. Por dar un ejemplo, las compañías de automoción. Lo que le ha pasado a Enrique este fin de semana, que será algo que cada vez pasará más, bueno, pues el coche va a ser el nuevo móvil. El coche es el coche como plataforma. Esto, bueno, no solo de lo digo yo, lo están diciendo todos los fabricantes de automóvil, ¿no? La industria de automoción ha sido una de las primeras que ha tenido que adaptarse. Y el tema este de la gestión de la diversidad ha sido clave. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban talento que venía de compañías cuyas culturas empresariales eran radicalmente distintas. Entonces, claro, cuando tú contratas una persona de Apple, te la traes de California, de Silicon Valley, pagas lo que tienes que pagar para poderla traer, y resulta que no, la persona pues te dura un año y se va. ¿Por qué se va? Pues porque no ha sabido gestionar que esa persona pueda aportar todo el valor, ¿no? Y esto pues ha sido algo que, bueno, las compañías han tenido que aprender a cómo gestionarlo. Por ejemplo, en automoción, uno de los temas que pasaba, doy el ejemplo porque, bueno, es un ejemplo claro de un sector que se ha sabido adaptar muy, muy bien, muy rápido y cometiendo fallos también, ¿no? Lógicamente. Pero el tema es que había ciclos de innovación que eran distintos. Cuando uno piensa el tiempo en que se tarda en generar el I+D para generar un coche, para el lanzamiento de un coche, pues a lo mejor son 3 años. Pero es que para el lanzamiento de los nuevos aplicativos digitales es que pueden ser 3-4 meses o menos. Y luego hay un tema, es la aversión al riesgo. Las culturas empresariales tradicionales, como hay un coste de innovación importante y un coste de la equivocación, pues tienden a ser un poco más aversas al riesgo, mientras que las culturas de compañías que son pure players digitales, el coste de la prueba y error es que no es mucho más bajo. Hacen A/B testing, lanzan versiones, etcétera, etcétera, y claro, eso hace que las personas también pues sean mucho más, diría, tengan un nivel de riesgo, un perfil de riesgo muy diferente. El tema de la reputación de las compañías se ha mencionado también, esto de cara a ser atractivos para las personas es importantísimo. Ahora, por ejemplo, hay un fenómeno que estaba teniendo mucho impacto en Estados Unidos y ya ha llegado a Europa, que es Glassdoor. Glassdoor, las personas que han sido parte o que son parte de las compañías, es una plataforma que tú pues, puedes dejar pues, un poco como TripAdvisor del mundo corporativo, ¿no? ¿Qué opino yo de esta compañía como empleador? Y además es bastante serio, o sea, no estamos hablando de un portal en el cual, pues no sé, haya comentarios. Entonces, bueno, pues es un cambio también ahí de entorno, ¿no? Y nosotros, bueno, en Russell Reynolds hicimos un estudio que era, nosotros tenemos alrededor de 11.000, 12.000 psicométricos, o sea, de 12.000 más o menos ejecutivos de éxito a nivel mundial, de diferentes sectores. Y entonces, con estos datos, lo que hicimos fue decir, a ver,
ejecutivos de éxito en el mundo puramente digital, en pure players, y ejecutivos de éxito en el mundo tradicional, cómo se diferencian sus psicométricos. O sea, realmente estas personas es que tienen capacidades distintas o piensan distinto, o qué es lo que hay. Y muy rápidamente doy algunos datos. En las siguientes dimensiones vimos diferencias. Primero, en el tema de innovación. En una escala de 1 a 10 eran un 34% más innovadores los que venían de economía digital. Pensar lo que, bueno, pensamiento fuera de la caja, retar los pensamientos adicionales, etcétera, etcétera. Y además un nivel de pensamiento abstracto y un estilo de pensamiento abstracto mayor, mucho más abiertos a cosas nuevas. Un 32% más disruptivos, menos burocracia. No contentarse con el status quo y mucho más pensamiento independiente. Luego, un 23% en liderazgo más directo, identificando las limitaciones y liderando desde el terreno, con una toma de decisiones más rápida también. Un 21%, esto es curioso, con más confianza social, es decir, personas que les gusta más, que buscan ese acercamiento social y que quieren, bueno, pues estar cerca de las personas, de moverse en entornos sociales, etcétera. Y un 16% más optimistas. Esto también nos llamó la atención. No sé si David, que hemos trabajado en esto juntos, quieres añadir algo más. Yo creo que las empresas, yo trabajo en Sanofi, en un laboratorio, estamos buscando dos tipos de perfiles. Uno más especialista, que lo que busca es dinamizar, como decía antes Ginés, esas nuevas formas de hacer, esa experiencia más técnica y ayudar a crear la visión. Y luego, como hemos visto, el mundo digital afecta a todos los departamentos, con lo cual necesitamos gente que tenga esa mentalidad digital, esas habilidades digitales, para realmente llevar esta digitalización en la práctica, ¿no? En los diferentes departamentos que a veces, pues, gente de supply chain, de finanzas, de recursos humanos, necesitamos entrar en el mundo digital. Yo creo que esto lleva a dos fenómenos. Uno es el fenómeno de la empleabilidad. Hablábamos antes de las nuevas profesiones, de realmente gente que puede quedar fuera de juego por no estar en el mundo de las habilidades digitales. Y luego, por otro lado, la escasez de talento, que va a llevar a una cierta burbuja que ya estamos viviendo de compensación, donde realmente no encontramos los profesionales que buscamos en las compañías para el mundo digital. Muy bien, muchas gracias. Juncal, ya no te puedo hacer otra pregunta porque te has alargado un poquito más de la cuenta. Por cierto, Juncal, no te he presentado. Eres responsable en Russell Reynolds de segmento auto y logística, etcétera, y geografía amplia, ¿no? Bueno, es que esto me gusta decirlo, perdón, pero es por poner la bandera. En Europa llevo todos los temas de diversidad e inclusión que está haciendo mi empresa, y esto se une muchísimo al tema de transformación digital, por ese tema que he comentado antes. Bien. También dejé de mencionar que Enric es CEO de Macan, también de una geografía amplia. Sí, soy CEO de Macan en Barcelona y vicepresidente de clientes a nivel europeo, gestionando un cliente que es Aldi Supermercados a nivel europeo. Aprovechando lo que decía de la interconexión de la economía, Juncal, y le he pedido a Ginés que me dejara un momento explicar un caso que es muy reciente, me parece espectacular por la interconexión y que seguramente todos habréis oído estas últimas semanas. Un doctor, un pasajero de United Airlines, con una gestión del servicio de United Airlines, que es sacarlo de un avión cuando por un tema de overbooking, genera en un día que la compañía pierda más de 200 millones de valor en la cotización en bolsa. Eso hace 15 años no hubiera pasado.
porque ese consumidor no se hubiera enterado a nadie que había salido de ese avión de esa forma. Y United Airlines le ha pasado ya dos veces. Una con una mala gestión de una guitarra de un pasajero, que acabó con una canción vendida en iTunes en el top 10 y perdiendo el control del SEO de los vídeos de United Airlines y teniendo que llegar a un pacto económico de más de $1 millón con él. Y 10 años después, en un día, pierde 200 millones de cotización en bolsa por gestionar mal el servicio y no entender todavía todo lo que supone la economía digital. Antoni, contigo acabamos las presentaciones, por lo tanto, ir preparando la artillería para atacar. Tendremos media hora de debate. Antoni Gutiérrez es asesor de comunicación y me gustaría que nos des tu visión sobre cómo ves que están reaccionando las empresas en general y la segunda, los gobiernos, las administraciones. Buenos días, buen día. Las cuatro cosas que quiero decir muy rápidamente son, primero, hay que comprender el reto al que nos enfrentamos. Yo creo que cuando uno no comprende bien, no actúa bien. Y debo de recomendar el informe del Foro Económico Mundial, el Global Risk Report, que habla de la cuarta revolución industrial como uno de los tres grandes retos a los que nos debemos enfrentar desde la economía y desde los gobiernos. El primero es este, la cuarta revolución industrial. El segundo, los riesgos globales, todo lo que afecte a los temas medioambientales. Y el tercero, los desafíos políticos y sociales. Yo creo que comprender bien el alcance de los problemas y la dimensión de los problemas nos prepara, nos predispone a una buena actitud. Y sobre los temas de las actitudes, también, todavía en este primer punto de la comprensión, esta cuarta revolución no es solo una revolución tecnológica, es una revolución de carácter cultural y social. Cuando uno pasa de palabras como de sector a ecosistema, de proceso de digitalización a modelos de negocio, de infraestructuras a plataformas, son cambios de una profundidad que, si no se comprenden, si no se entienden, no vamos a actuar bien con ellos. Por lo tanto, mi primera recomendación es más tiempo de estudio, de reflexión, más debates, más lectura de documentos como este para comprender a lo que nos enfrentamos. La segunda cosa que quiero decir es que, como es un reto, hay que medir en dónde estamos y dónde hay que llegar. Y medirlo para que sea un estímulo de transformación. Debo de recomendar dos indicadores que me parece que son muy importantes. El índice de economía y sociedad digital de ESI de la Comisión Europea es un índice que nos ayuda a vernos como país y como empresas y como sectores en dónde estamos, cuáles son los lugares y las proporciones y las distancias. Y creo que cuando uno mide bien en un proceso de transformación, marca mejor los tiempos, los plazos y acelera como debe. Y debemos de acelerar mucho, mucho, mucho. Creo que esta es otra idea importante. La tercera cosa que quiero decir es que hay que equilibrar y que hay que comprender que esta cuarta revolución industrial acelera los procesos de, perdón decirlo así, de ganadores y perdedores. El proceso, digamos, de cambio, de sustitución, de alteración de ganadores y perdedores es muy fuerte y abre otros debates, ¿no? Nuestro anterior presidente, Antón Costas, publicó el pasado miércoles en La Vanguardia, el 5 de abril, un artículo muy interesante que habla de economía digital, vidas precarias, se preguntaba, en donde hace una reflexión profunda sobre que esta aceleración, esta cuarta revolución industrial, también nos abre las costuras sociales, nos abre las costuras internas y tenemos que pensar en ello. Por lo tanto, hay que comprender bien, hay que medir bien y hay que equilibrar bien. Si no equilibramos bien, la costura social y algunos otros disfunciones importantes se van a producir, ¿no? Y creo que esto es relevante y se hacía una pregunta, es qué clase de educación, por ejemplo, nos hace falta para enfrentarnos a trabajos de corta duración y demandas laborales cambiantes, ¿no? Y la última idea es, digamos, compartir
conjuntamente público y privado una estrategia compartida. Aquí hay un exministro de Industria y otras personas que están vinculadas al sector. Estamos en abril del año pasado, en la Comisión de Industria del Congreso se reclamó por unanimidad una estrategia integral para la transformación digital de España y tenemos una subcomisión sobre la revolución industrial 4.0. Me parece que la inadecuación de recursos para el reto es de tal envergadura que si desde el CERCLA, desde sectores empresariales, no concertamos una estrategia digital compartida, pues evidentemente los retos a los que nos enfrentamos va a ser muy difícil hacerlos, ¿no? Me preocupa esta inadecuación entre instrumentos y reflexión y el reto, y creo que este sería, con esto quiero acabar mi último punto. Solo un detalle más, no tenemos mucho tiempo, o dicho de otra manera, hay que ir rápido, 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 porque vamos con retraso. Cuando uno llega tarde y uno va lento, acelerar el paso es importante. Pues sería mi... Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Y como decía, la artillería es vuestra. Tenéis la palabra y por favor abramos el diálogo. Alicia Richard también ha sido participante del grupo de trabajo de Sociedad Digital y Economía Digital. Gracias, Ginés. Bueno, me presento. Yo soy ingeniero industrial. Es la primera vez que vengo aquí a un foro del Círculo de Economía. Estudié en el Químico de Sarriá. También fui argonauta como Juncal. Estuve 7 años en el extranjero trabajando en industria oil and gas. Estuve luego 9 años trabajando en Accenture. Y bueno, pues tengo una vocación un poco política y entonces me metí a trabajar como asesora del ministro Soria en su gabinete, llevando los temas de telecomunicaciones y de mundo digital. Entonces allí, pues modestamente, pusimos en marcha un programa que se llama Agenda Digital para España, que era convertir pues el programa que hay en Europa de Agenda Digital Europea, trasladarlo a España. Entonces los frutos de ese proyecto pues se han materializado en que en Cataluña en concreto, porque ayer estuve mirando los datos, hay 400.000 hogares que se han beneficiado de ese plan porque ha llegado la fibra óptica de alta velocidad a sus casas, lo cual es uno de los ejemplos, si queréis, más relevantes, ¿no? Porque las infraestructuras es clave para no dejar a nadie detrás, ¿no? Como decías tú antes de las roturas sociales, ¿no? O sea, lo más importante es que la gente disponga y tenga acceso a infraestructuras de alta velocidad pues para poder competir en este mundo global, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero también resaltar es que la revolución esta digital que estamos viviendo es de tal magnitud que es que tampoco somos conscientes, pero es que la vida hasta ahora, como tal la conocemos, es prácticamente igual desde la época de los romanos. Entonces, ahora realmente viene un cambio espectacular, mucho más amplio que cuando pues, la electrificación llegó a nuestras casas o a nuestras industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta hace poco recientemente Steve Wozniak decía, que fijaros lo que decía, que es que probablemente, o sea, el desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica, acabaremos nosotros siendo el animal de compañía de un robot. Y esto probablemente sucederá, pues o sea, yo probablemente lo veré, no sé. Entonces, pues claro, imagínense pues, cuál va a ser la profundidad de esta revolución que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo empieza a hablar de estas cosas, a mí a veces me entra cierta ansiedad, ¿no? Porque digo, madre mía, ya ver esto ahora, o sea, ¿qué tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer, ¿no? O sea, bueno, pues al final reflexionas, y llevo muchos años reflexionando sobre esto, y creo que la velocidad, la gestión del cambio, la flexibilidad y la velocidad, bueno, ya lo he dicho, perdón, son las claves de esta revolución, ¿no? Y la adaptación a este cambio tan brutal, ¿no? Y al final, ¿esto cómo se consigue? Pues oiga, con educación. Con educación es lo primordial, con voluntad, con motivación, que eso ya son, si quieren, pues motivaciones personales que llevan a cada uno a que... Pero vaya, o sea, la educación es clave. Y sobre todo a las niñas. Yo siempre hablo mucho de que a las niñas hay que quitarles ese miedo a las carreras de STEM, que es Science, Technology, Engineering and Maths, porque es que la clave va de esto. O sea, la clave va de matemáticas, de análisis de datos, de no tener miedo a conceptos tecnológicos, porque, oiga, al final... pues los abogados son muy necesarios también en esta revolución industrial, qué duda cabe, pero tienen que entender ese vocabulario para poder sentirse cómodos y poder defender pues, a sus clientes, ¿no?
Y bueno, pues también comentarles que yo trabajo en Celnex, que es una empresa de telecomunicaciones, donde pues la clave allí son las infraestructuras, la compartición de estructuras, que bueno, pues estamos totalmente metidos en esta cuestión digital, que es una empresa catalana, como bien saben ustedes, y pues desde aquí también promovemos y empujamos esta revolución digital en nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, me presento, Carlos Núñez. Bueno, sí, yo también soy teleco. Sí. Bueno, a ver, mi juicio, la punta de lanza de todo esto, creo yo que empezó a coger esa velocidad exponencial, ¿no? Pues fue este término acuñado en la Hannover Messe del 2006, la industria 4.0, ¿no? Y efectivamente, pues efectivamente es el sector del automóvil, como siempre lo ha sido, ¿no? El más puntero y el primero en agarrar todo esto y avanzar, ¿no? A mí me parece que la columna vertebral de todo esto es que la hipercompetitividad, ¿no? O sea, yo creo que es el mismo principio que siempre. La empresa, por mucho que ha dicho que quiere poner al usuario en el centro de todo su negocio, pues nunca la ha puesto de verdad, ¿no? Yo creo que es la hiperconectividad que está generando la hipercompetitividad y que el usuario, la empresa no ha puesto al usuario como su principal núcleo. Es el usuario que lo ha cogido, que lo está cogiendo. Y entonces, como siempre, es condición humana, solo la necesidad nos hace avanzar y modificarnos, pues la empresa tiene que modificarse y avanzar porque se lo han quitado y tiene que ir a por él, ¿no? Si lo han quitado, entonces, ahora tiene que avanzar, ¿no? Que es lo que me parece a mí. Esa hiperconectividad que te ofrecen las tecnologías, pues te lleva a la hipercompetitividad, una competitividad que siempre ha existido. Y de ahí viene todo lo que se está haciendo y todos los nuevos modos de negocio y todo lo demás. Y esa hipercompetitividad a mí me parece que está centrada, obviamente, en los datos y no en la opiniología, ¿no? Ha habido mucha opiniología siempre y ahora hay muchos datos. Y con los datos se pueden tomar mejores decisiones. Tal cual, ya está, es así de sencillo, ¿no? Quiero apuntar dos cosas más, ¿no? Por no enrollarme, ¿no? Una, hombre, yo como ingeniero, pues la verdad es que en mi vida siempre he sufrido bastante ese señalamiento de, bueno, sois unos tequis, ¿vale? No tenéis ni idea de negocio y aquí los que tienen que, bueno, pues dirigir las empresas en España son los que tienen perfiles más financieros, más comerciales. Es verdad, los datos te lo dicen. Hay pocos directores generales en España que sean ingenieros. Y sin embargo, pues esto no ocurre en otros países, ¿no? Son datos, oye, en Alemania esto no ocurre, en Francia tampoco, ¿no? Bueno, por lo que sea, así es, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que hablabais de habilidades técnicas, habilidades de analíticas, habilidades en la educación, hablabais de competencias, no solo de la usabilidad, sino de entender qué hay que hacer con todo eso. Bueno, a mí me parece que es más de lo mismo, siempre ha sido así. O sea, en la educación hay que entender que hay una serie de competencias que tienen que desarrollarse y que en España pues, siempre nos ha costado, ¿no? Pues las de liderazgo, emprendedor, en fin, ¿no? Una serie de competencias que son las mismas que siempre, ¿no? Y a mí me parece que desde la gestión de empresas, pues me parece que estructuralmente también viene a ser lo mismo de siempre. Hombre, los datos ayudan, ¿no? A tomar mejores decisiones. Lo que quiero decir con todo este rollo es que a mí me parece que no hay que asustarse tanto. Y me parece a mí que únicamente lo que está ocurriendo es que, bueno, estamos, seguimos avanzando en cómo hacer cada vez las cosas un poco mejor, por lo tanto, utilicemos un poco más de datos, porque los tenemos y seguro nos ayudarán a tomar mejores decisiones, claro. Y bueno, pues y la tecnología lo que permite es que todos esos datos, pues ahora los podamos manejar, ¿no? Y acabo. Para mí, todo esto de la industria 4.0, y me muevo bastante en todo esto, por cierto, me dejaréis hacer una cuña de... He editado un libro, un pequeño libro, me hace mucha ilusión, es el primero, es la auténtica transformación, la auténtica valor de todo esto, es el uso de los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Qué con nuevas cosas, mejores, diferentes, podemos hacer con los datos? Y nada más, gracias. Sí, tenemos una palabra aquí. ¿Y quién es más? Vale, me acordé. Pero... Aquí. Bien, por edad, aunque vengo del campo tecnológico y económico, obviamente, digamos, mi desarrollo profesional ha sido en el mundo
analógico, digámoslo así, a pesar de haber ya estado en los inicios de lo que es el mundo digital. Pero para mí el gran reto, y aquí ha salido, o sea, es el tema de la formación, de las personas, es clave. Aquí se ha hablado persona como centro del problema. Se ha hablado de la dificultad de cubrir puestos de trabajo. ¿Es que estamos realmente la educación, empezando por ya primaria, secundaria y universitaria, preparando estos profesionales? Porque si ahora hay un gap, el gap va a ser más fuerte año que pasa. O sea, antes el tercer ponente que salió hablaba de la urgencia, digamos, de esos temas. Pero es que realmente estamos pensando en que el paquete, digamos, que a estos niveles de conocimientos que damos, de habilidades y de desarrollar actitudes de estas personas, están adaptadas a este mundo digital, es que realmente nuestro sistema educativo se está moviendo y está trabajando en esta línea de un modo eficaz. Ya sé que hay iniciativas puntuales en ese sentido de mejora, pero es que lo que se está planteando aquí es un cambio trascendental. A ver, incluso viendo el sistema, el mismo sistema educativo, uno tiene familiares en la otra, en las antípodas, y viendo realmente la formación que tienen los niños en primaria, desarrollando ciertas habilidades y actitudes, no tienen nada que ver, digamos, con aquí en este momento. Yo creo que este es el gran reto. Ya sé que habéis apuntado como una de las prioridades este tema, pero yo quiero reforzar que realmente es aquello de no hay que hacer, sino enseñar a hacer. Y aquí es, creo, un tema fundamental. Y quiero insistir en que este tema vale la pena desarrollarlo, insistir mucho en él. Muy bien. Muchas gracias. Refuerza nuestra idea. Sí. Sí, buenos días. Josep Martínez Viga. No soy teleco, soy parquinista. Pero también me interesa el mundo de la digitalización. Vamos a ver. Estoy básicamente muy de acuerdo con lo que vosotros habéis comentado aquí. Yo diría, vamos a ver, el debate conceptual está acabado. Aquel que no se ha dado cuenta de que ha venido la crisis, las nuevas tecnologías, la mayor competitividad, o no está, o va a desaparecer pronto ya. Antes hacía referencia, en el último congreso de móvil había 5 fabricantes de coches. Había, por ejemplo, un prototipo de SEAT, que lo mirabas y no hay cerradura, porque sabe con el móvil. ¿Qué hacen las compañías que se dedican a la fabricación de cerraduras? Pues se tendrán que dedicar a otra cosa. O sea, perder tiempo ya en el tema del debate, yo creo que ya es esto. El tema es cómo pasamos a la acción y cuánto antes. Y con ansiedad y con todo lo que sea, ¿no? ¿Cómo pasamos a la acción? Cuando pasamos a la acción, yo diría, hay dos escenarios. El mundo de la independencia, no política, y el mundo de la dependencia. En el mundo de la independencia, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer con mis clientes, con mis proveedores? Ese es el terreno de juego, ¿vale? Entonces, en ese terreno de juego, sí que lo que os quería comentar es, hay un elemento de inconveniencia, ¿no? De handicap, ¿no? Y son las reticencias internas del personal. Cuando analizamos, mejoramos cosas, ¿no? Entonces, para mí este es un tema importante. Me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre el respecto, cómo hacer, qué hacer, cómo gestionarlo, porque esto está ahí. Aunque no se vea, está ahí, ¿no? En el segundo, en el marco, digamos, del escenario en el que, bueno, no soy dependiente, dependo, en el mundo social, en el mundo público, ¿no? Aquí os quería comentar, a ver qué os parecía, ¿no? Formo parte de la Junta Directiva de la COE, no, uno no es perfecto, ¿no? Y también está en la COE, ¿no? Entonces, en el marco de la COE se ha creado un grupo de trabajo que está liderado por Julio Linares de Telefónica, y han hecho un plan de digitalización, Y ahí hay una propuesta concreta, bueno, por cierto, ahí hay una información, hay un ranking de tecnológico por países, no sé si es el foro de económico mundial, España está en la posición 34. Y si miras alguno de los países que están por encima,
pues al final acabas teniendo vergüenza, ¿no?, de dónde estamos, ¿no? Vale, en el marco de esta comisión se ha llegado a la conclusión, se ha hecho una propuesta de hacer un pacto nacional para la digitalización y se plantea incluso la creación de un ministerio, una secretaría de Estado y también de una comisión parlamentaria para garantizar de alguna manera, digamos, el tratamiento, digamos, transversal que hay en todas las administraciones, ¿no? También me gustaría saber vuestra opinión si realmente es necesaria, digamos, esta involucración, compromiso y, digamos, y control del sector público para promover una serie de cosas que escapan, digamos, al ámbito, digamos, de la competencia, digamos, particular que podemos tener en el sector privado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A partir de ahora agradeceré preguntas muy cortas porque ahora ya vamos un poco justos de tiempo. Luis, es Luis, ¿no? Perdona. Josep, perdona. En el documento que todos creo que tenéis, mencionamos que no hay que olvidar que los profesionales no digitales también pueden evolucionar al nuevo paradigma y seguir contribuyendo al éxito de las empresas. Es decir, tenemos una realidad en las empresas que es nuevos profesionales, nuevos con capacidades, pero es que tenemos en general mucha gente de la cual no vamos a poder prescindir, pero sí es importante hacer las actuaciones que requieran para darles competencias digitales y, por lo tanto, eso es fundamental, respondiendo a tu pregunta. Y el segundo aspecto, pues mi opinión personal es que efectivamente, pues desde el punto de vista de los gobiernos y el gobierno de España, pues yo creo que hasta este momento el tema de la tecnología en general y de la digitalización en particular no ha tenido o no tiene todavía la ubicación correlacionada con la importancia que tiene. Y cuando hemos tenido pues el Ministerio de Industria, Turismo, Alicia Comercio y era sociedad digital o sociedad, bueno, y telecomunicaciones, claro, en ese pack de, bueno, pues claro, nuestra opinión es que este tema debería estar a nivel de ministerio. Os doy un ejemplo. En Colombia el presidente Santos, desde la primera legislatura, se marcó dos objetivos: el objetivo de la paz y el objetivo de la reducción de la pobreza. Y dentro de la reducción de la pobreza puso como elemento dinamizador al Ministerio de Tecnologías. Creó el Ministerio de Tecnologías, MINTIC, y lo puso como centro. ¿Y con qué objetivo? Que a través de la tecnología, a través de la digitalización, consiguiera reducir la ignorancia, consiguiera dar formación, llegar hasta la última punto del país llegar el conocimiento para preparar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues Colombia tenía ese ministerio y además con un objetivo, el segundo más importante del país, después de La Paz, ¿no? Antoni, muy rápido. ¿Micro? ¿Quién es? Aquí. Perdona, ya que tienes el micro, por favor. Hola, Josep Vilarrubia, estoy en el servicio de estudios de Banc Sabadell. Yo ayer estaba leyendo un artículo de Dani Rodríguez que se llamaba "Ya es demasiado tarde para compensar a los perdedores de la globalización". Y era un poco como la globalización, igual que la digitalización, generará ganadores y perdedores. No compensamos a tiempo a los perdedores, hemos generado un movimiento antiglobalización bastante marcado con consecuencias geopolíticas, geoestratégicas. Y era un poco con la digitalización, a veces hablamos que todos estaremos mejor, todo irá mucho mejor, podemos reconvertir a gente. No es tan fácil, yo creo. O sea, creo que tiene unos costes de transición bastante grandes que pueden generar resistencias y creo que una contribución al debate que se tendría que hacer y que tendríamos que estar estudiando es cómo podemos luchar contra estas resistencias que se van a generar. Yo tuve la suerte de llegar al Prat el día que había la huelga de los taxistas con el Uber, de llegar al Prat con mi coche. O sea, tenía el coche aparcado en el parking y me pude ir. Si no, aún estaría quizá ahí. Entonces, pasan estas cosas que vamos viendo resistencias por parte de los perdedores y hay que reconocer que los habrá, que la reconversión
será muy bonita cuando suceda, pero que no será inmediata, y que todo esto puede generar movimientos de resistencia como ya los hemos visto, especialmente en la medida en que muchas de esta erosión está sucediendo en parte en lo que sería la parte central de la distribución de rentas. No simplemente los perdedores son los pobres, que está muy bien lo de Colombia, pero también es trabajos de clase media los que se están erosionando. Entonces, y esto lo hemos visto con Trump, con Brexit, que son cambios bastante importantes. Era simplemente un punto que creo que hay que... lo habéis sacado vosotros, se ha sacado desde el público, pero creo que hay que insistir en él. Muy bien, muchísimas gracias. Antoni, al final. Sí, yo soy Toni Macià, ingeniero industrial. Yo solo decir que me ha parecido entender o no he visto una palabra que a mí me parece importante del debate, que es la ética, o valores, y que tú lo has dicho, la ética. ¿Por qué? Porque en el momento en que las personas, cada uno de nosotros, tú lo has dicho, se empoderan y tienen la posibilidad de influir y tomar decisiones, eso, la ética es fundamental. No solo en la formación en los colegios, que evidentemente es fundamental también, también en las empresas. Quizá por eso la seguridad es uno de los aspectos que tiene presupuesto ilimitado. Porque, claro, se ven unas cosas. Entonces, el concepto de ética me parece que en todo este debate tendría que subyacer, pero de una manera absoluta. Sí, sí, tienes toda la razón. Y es un punto fundamental. Es la transparencia, porque lo está pidiendo también el ciudadano y el consumidor, y la ética de las empresas. Pero haces bien en reforzarlo. ¿Misi? Hola, yo soy Missy Borràs, soy abogado laboralista y soy abogado intentando aprender algo de matemáticas, como se... Llego tarde, ciertamente llego tarde porque estoy totalmente de acuerdo que desde el punto de vista legal hay que mirarse este fenómeno con una grandeza de miras que no tienen los agentes que se están mirando las relaciones laborales dentro de la nueva economía. Yo, por razones de interés, curiosidad e incluso profesional, he analizado, digamos, la uberización de la economía y todos los aspectos laborales que hay, que me sorprende además que se reduzca tanto al fenómeno Uber, porque, digamos, las relaciones laborales que hay detrás de la nueva economía son mucho más amplias que la nueva economía, pero que me gustaría invitar, y creo que desde este foro, al cual felicito, por cierto, invitar a los agentes, digamos, que no se regula este fenómeno porque se le tiene miedo. Lo más importante es atacarlo. Lo más fácil es atacarlo, es aplicar los viejos modelos de las relaciones laborales y decir, esto no cabe, y como no cabe, sanciono. Eso no es una forma de actuar. Hay que pensar en qué nueva legislación, si es que hace falta una nueva legislación, un nuevo marco legislativo para entender este fenómeno y ver que efectivamente ha nacido el empresario digital, que quien da instrucciones no es una persona, sino que es un algoritmo, y entonces ¿eso qué es? Eso es así, y vamos a tener que aprender que las relaciones laborales de la cuarta revolución industrial, llamémosle como les llamemos, van a cambiar. Y las sanciones y el mirarnos estas relaciones con la perspectiva del pasado va a servir de muy poco. Va a servir de muy poco o de nada. Muy bien, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Joan Francesc. Hola, soy Joan Francesc Baño. Primero, felicitaros por el paper que habéis hecho. Y simplemente un poco en relación a lo que comentaba Juncal en las habilidades directivas, yo he visto un poco, yo creo que hay dos puntos, dos habilidades que considero que son importantes y que veo la gran diferencia por tema de edad, que es, uno es la creatividad, se potencia mucho más la creatividad, y por otro lado es el emprendimiento interno. Y con eso me refiero al cambio interno, la gestión de cambio interno, a la generación de nuevas ideas y al establecer espacios de creatividad dentro de las empresas. Creo que actualmente tendríamos que intentar implementar una visión estratégica en la que vemos la tecnología, y lo digital, lo que se conoce como digital, pues para que pueden ser un driver real para transformar y reinventar las organizaciones actualmente. Y por lo tanto,
considero que actualmente pues, tendríamos que construir esta cultura digital que permita transformar la transformación digital, verla como el proceso de cambio, que sea la palanca de cambio. Y en relación a esto, mi pregunta vendría a ser ¿cómo ven si realmente estos cambios que yo creo que deberían estar haciendo o deberían hacerse para intentar implementar un poco la creatividad, el emprendimiento y la gestión del cambio, si se están realizando en las empresas, corporaciones grandes y en las administraciones públicas? Joan Francesc, yo sugiero, bueno, 30 segundos, Enric, para que contestes tú. Yo creo que está empezando a suceder, al menos con los clientes con los que trabajamos. Como más grande es el cliente, más estructuras tiene para hacerlo. Lo que pasa también más compleja es la organización de virarla y conseguir que evolucione el cambio. Esa es la sensación que tengo, es decir, grandes estructuras tienen clarísimo que tienen que hacerlo, pero la propia cultura empresarial y las estructuras y divisiones y departamentos hacen que no lo haga a la velocidad que debería, y como más pequeña o mediana es la compañía, menos percepción tiene de que esto es un cambio que va a suceder y se lo va a llevar por delante casi todo, y por tanto, el tsunami aún no lo ve tan claro como los grandes. Con lo que esa es la dualidad, al menos que percibo yo en mi entorno, en mis clientes, y casi trabajamos con prácticamente todos los mercados. Gracias, Enric. Rodolfo. Gracias. Gracias, Ginés. Soy Rodolfo Fernández Cuellas y soy jurista, soy abogado, estoy más en el mundo Word que en el mundo Excel, pues, u otros. Pero bueno, pero eso no me ha impedido pues, desde hace muchos años estar acompañando al sector tecnológico, algunas empresas del sector tecnológico y en general de la tecnología, españolas e internacionales, en su desarrollo, en su implantación, ¿no? Entonces, bueno, ya desde los primeros 2000, el gobierno de España hizo algunos esfuerzos buenistas para intentar pues, crear una ley de firma electrónica, crear una ley de comercio electrónico, que inicialmente pues, parecía que en este sentido se quería ser puntero, ¿no? Pero luego la realidad, sin embargo, ha demostrado que eso han sido pues, como piezas en un puzzle que no se ha acabado de componer, ¿no? Y realmente creo pues, que España, y si la comparamos con los otros países de nuestro entorno europeo más inmediato, como Dinamarca, como el Reino Unido, incluso como Francia, pues no está por delante desde el punto de vista de la innovación y de la tecnología en el ámbito legislativo. Antes comentabas las administraciones públicas, ¿qué puede hacer la administración pública para ser más tecnológica? Yo creo que en ese ámbito se ha avanzado más, pero en general las empresas, y cuando asesoras a empresas internacionales del sector tecnológico que intentan implantarse en España, no entienden absolutamente nada de cómo aquí hacemos las cosas, ¿no? Y podríamos poner muchos ejemplos concretos, pero quizá hoy no es el día ni tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos está fallando ahí, ¿no? Seguramente falta comunicación, por ejemplo, siempre ha faltado entre el Ministerio de Economía o el Ministerio de Industria y el Ministerio de Justicia. O sea, son mundos, incluso aunque gobierne el mismo partido los dos ministerios, ¿eh? Pues son mundos completamente, están tan alejados y uno no comprende al otro, ¿no? Entonces, ahí puede estar una parte del problema, porque creo que realmente la voluntad legislativa y la voluntad gubernamental y de liderazgo desde un punto de vista político es fundamental en esta transformación. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Es que yo veo la luz al final del túnel y querría un poco, aquí no estamos un poco flagelando, ¿no? De España, qué mal lo estamos haciendo y tal, y me gustaría apuntar un tema. En esta sala a mí me gustaría que hubiera personas como las que yo conozco que viven en Barcelona, que son altos directivos de compañías que la gente ni sabe que están aquí. Que en esas compañías no es que no se hable catalán, es que no se habla tampoco castellano, es que se habla en inglés solamente. Puedo dar ejemplos. King.com, comprada por Activision, Blizzard. Ellos seguro que conocen Candy Crush. Los políticos desde luego lo conocen. Están aquí. Ellos están aquí. Están en Barcelona, tienen un hub importantísimo, todo su marketing digital a nivel mundial lo llevan desde Barcelona. Estas personas
yo las conozco por mi trabajo, pero no les veo en estos foros. Me gustaría que estuvieran. Me gustaría que hay una empresa, 4.000 millones de euros de facturación, se llama Odigeo y Dreams. Bien, si la ven ustedes en bolsa, es cierto. Tiene un performance ahora bastante complicado, pero ha triplicado el valor en bolsa en el último año. Esta compañía es la compañía más grande de Europa, Online Travel Agency. Es la compañía del mundo que vende más billetes de avión. Está en Barcelona y tiene presencia en toda Europa. Les podría dar ejemplos, pero no me quiero alargar. Pero es que creo que estas personas y estas compañías deberían también ser mucho más parte de la agenda social de la ciudad, tener mucha más visibilidad y que foros como este, pues, no sé, atraerles de alguna manera. Entonces, bueno, yo veo la luz al final del túnel, simplemente esto. Muy bien. Tenemos, muchas gracias, Juncal. Tenemos dos últimas preguntas. Tenemos café, o sea que los que tengáis un poquito de tiempo podemos seguir charlando, pero vamos a las dos últimas preguntas con rápidas. Pedro. Vale. Bueno, gracias al grupo de trabajo. Yo soy Pedro Arellano, del Puerto de Barcelona. Tenía solamente uno por compartir una reflexión. Ya hace unos años, la lógica de generación de infraestructura en el puerto la acompañamos también de abordar todo el ámbito de la digitalización. Eso, de alguna forma, era la reflexión de tener una infraestructura puntera, pero si no teníamos una tecnología puntera detrás, difícil sería. Para poder abordar eso, era un elemento muy importante lo que apuntaba Juncal sobre el tema de tener personas que estuviesen con conocimientos, con ganas y con voluntad de afrontar ese tipo de retos que nos iban pidiendo la industria, pero que también veíamos que iban a surgir. Cuando Enrique apuntaba esos tres elementos, tanto el ámbito de Internet como los hábitos de consumo, pero sobre todo tecnología disponible, es decir, nosotros tenemos una serie de realidades ya funcionando, pero otras muchas que irán activándose en el ámbito de tecnología disponible sobre la infraestructura. Yo creo que eso, desde una administración en este caso, pero aunque nuestro perfil es un poco híbrido, pero es un elemento fundamental, si no difícilmente la sociedad puede acompañar, si no hay una infraestructura disponible. Y luego veía en el documento que generasteis, donde de alguna forma hablaba de profesiones que aún no están descritas. Y yo creo que cuando Juncal apuntaba a esos directivos de éxito con esa traza de elementos que de alguna forma les habían hecho ser exitosos, no sé si quizá invitaros como grupo de trabajo a crear algún documento que sea más ilustrativo de esos trazos y que puedan ser... en Internet y estamos hablando de posiciones que serán efímeras, como la del Chief Digital Officer, que al final es un director de transformación. Y han nacido para morir esas posiciones, si tienen éxito, claro. Y luego otras posiciones que antes ni existían, pues en diferentes áreas. Search Engine Marketing Director, una persona que se gasta 300... Aquí en Barcelona hay una persona que se gasta 300 millones de euros en Google cada año, es su budget. Este era el budget de SEAT hace unos años en todo marketing, incluyendo, o sea, todo lo que era el presupuesto de marketing. Pues sí, ahí lo tenéis descrito. Yo creo de alguna forma que ese tipo de elementos es importante que sea consciente como las organizaciones para poder identificar los gaps de posiciones que a lo mejor le pueden hacer falta, porque solamente por quedarme con la idea que también apuntó Antoni, en el sentido de que lo profundo es comprender bien las relaciones, cómo han cambiado, ¿no? Y sobre eso se puede construir lo que haga falta. Gracias. Muy bien. Aprovecho para decir que en la web del CERCLA, efectivamente, del grupo de trabajo, se están publicando ya los documentos diversos que se están produciendo. Está, por supuesto, el documento este en formato Word, pero también un par de documentos sobre talento, y se va a seguir enriqueciendo. Además, también os invitamos a producir también y proponernos contenidos para que nos sirvan de enriquecimiento a todos. La última pregunta, Enrique, muchas gracias, Pedro. La última pregunta, Enrique. Bueno, pregunta. Hola. Observación. ¿Me oís? Sí. Más que nada es observación y un poco a raíz de lo que he ido oyendo. Soy Enrique García, tampoco soy ingeniero y encima trabajo en el sector financiero. Pero sí he participado en esa transformación digital de mi entidad
y en el intento. Os puedo trasladar cierta experiencia que yo creo que da luces a algunas cuestiones, ¿no? Estoy de acuerdo con Josep que el gran reto que tenemos es transformar la gran empresa, porque las estructuras, las startups que comenzabas tú, parten de estructuras limpias, parten con personas que tienen un marco cultural específico, que saben adaptarse, ¿no? Y mis conclusiones van en el, y tienen que ver con lo que comentabais en la mesa antes, decir, oye, es que hemos fichado a alguien de Apple para venir aquí y ha durado 2 días, ¿no? Y yo creo que hemos cometido errores todas las entidades a ese respecto, fichamos una persona, invertimos en esto, y eso es dar palos, en general palos de ciego. Y mi experiencia me dice que al final lo que tenemos que hacer es transformar las organizaciones primero, que es realmente lo difícil, lo que cuesta. Eso quiere decir formular un propósito nuevo. Es difícil que alguien de Apple y un marco cultural nuevo, dos, es difícil que alguien de Apple o de Google se venga a trabajar a una compañía si tú no le explicas un propósito elevado. O el marco cultural, el how we do things, es algo parecido a lo que tienen estas compañías. Y luego, evidentemente, ser muy respetuoso con el entorno de forma muy extendida. Primero, por supuesto, clientes, client-centric, eso es clave. Pero luego proveedores, sociedad, etcétera, etcétera. La compañía tiene que tener eso. Y luego habláis de liderazgo. El liderazgo es clave. Es clave. Yo creo que ya no se trata de estilos de liderazgo. Yo creo que el liderazgo tiene que ser absolutamente nuevo. Tiene que ser un liderazgo creativo. No se trata solo de open floors, que por supuesto, pero hay que pensar. Yo creo que esa es la clave para la transformación. Y no tiene que ver, a lo mejor no se necesitan tantos ingenieros. Yo a veces he visto ingenieros que de transformación digital, perdonadme los que estáis aquí, cero, ¿no? Y esa era mi aportación, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bien, acabamos ya. Yo por mi parte solo recordar lo que decía al principio. Esto es el inicio de un espacio de trabajo y de debate y de alguna manera pues intentar capturar conocimiento de expertos o de gente que nos pueda aportar, y por lo tanto vamos a continuar ya a partir de ahora pues organizando actividades relacionadas al tema que estamos tratando. Generalmente lo vamos a hacer en este horario de matutino de 8:30 a 10:00. Y también abrir a cualquier sugerencia de iniciativas, de contenidos, de tal que os parezca. Es decir, esto se trata de que lo vayamos abriendo entre todos en el círculo. Y para acabar, le pediría a Teresa García Milá, como vicepresidente del Cercle de Economía, que nos cierres el acto, si te parece. Micro. Ahí viene. Bueno, no estaba previsto, pero creo que lo más importante es que el círculo esté hablando de esto y que tengamos gente aquí, pero mucha más de la que deberíamos tener y llegar a mucha más gente, ¿no? Este es un cambio, yo creo que es un cambio más de los que hemos vivido, ¿eh? Yo creo que la revolución industrial, la revolución tecnológica anterior, etcétera, etcétera, fueron cambios muy profundos. Lo que pasa es que este va muy rápido, ¿no? Antes me pedían si quería hacer una pregunta, no la voy a hacer, pero yo estoy en realidad en el sector educativo de formación a posgrado y siempre nos estamos planteando cómo tenemos que plantear la formación, porque al final muchos de vosotros habéis dicho, ¿no? La educación desde el principio hasta la formación continua es la que permitirá que todo el mundo se integre en este mundo, el que toca ahora, que es el digital, y el que venga, que no sé cómo se llamará. Pero sobre todo, muchas gracias a todos y gracias al Círculo, porque la verdad, como vicepresidenta, me siento muy orgullosa de estar en este tema, como en otros muchos que estamos trabajando. Gracias, Inés.